pregunta. El director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, negó que haya incumplido el acuerdo con gremios del sector, como afirman asociaciones de enfermeras, y les advirtió que no convertirá a ese organismo en una agencia de empleos. Como nos cuenta Carolyn Cuevas, Rodríguez Monegro también dio a conocer los ganadores del concurso para directores de hospitales. Este jueves, el titular del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, dio a conocer los 10 ganadores de 23 hospitales en concurso. Dentro de los nuevos directores se destacan una odontóloga y una enfermera. Para el hospital Robert Rick Cabral, el ganador es el doctor Ricardo Alberto Elías Melgen. Para el hospital Juan Pablo Pina, de la región 1, la doctora Vickiana Murillo Hidalgo, que en esta parte hay una particularidad que no es un médico, sino es una odontóloga. En el Padre Villini, la doctora Ruth Esther Araujo, en el Francisco Moscoso Puello, Francisco Torres Lebrón, en el municipal de Mata Hambre, Raúl Rafael Fontana, en el Centro Sanitario Santo Domingo, Dadmi Cigarán Soto, en el San Vicente de Paul, Francisco Ureña Yunque, en Jamao del Norte, Pedro Manuel Arroyo Herrera, en el José de Jesús Jiménez, la enfermera Ana Cristina Esteves, y en el Hospital de Polo, Francia Paniagua. Esos nuevos funcionarios serán contratados por un año y su permanencia dependerá de su desempeño. Los otros 13 hospitales hemos tenido que declararlo desierto, ya que los participantes no reunieron las condiciones. Rodríguez Monegro también aprovechó para aclarar a las enfermeras los alcances del acuerdo que suscribieron en agosto y negó haya incumplido con el mismo. No habían salarios disímiles y había que igualarlo a un tope del 31.713 pesos. ¿Y qué era? Aplicar la mitad de ese incremento en enero y aplicar la mitad en julio. En el caso de las enfermeras. En ese sentido, en julio del presente año serán completados los salarios topes de las bioanalistas hasta 31.177 pesos, los odontólogos 36.000, los farmacéuticos 29.000 y los psicólogos 28.990. Aclaró que no se discutió reajuste para pensionados y descartó la necesidad de crear áreas para enfermería a nivel nacional. Carolyn Cuevas, Noticias 23.